En realidad nosotros hace del año pasado que venimos trabajando con la escuela, empezamos en un proceso que fue por inclusión educativa desde la práctica de educación especial, que es la asignatura en la que las estudiantes hacen la práctica de residencia del profesorado de educación especial, y encuadramos este proyecto de práctica sociocomunitaria en la idea de inclusión, integración. El año pasado trabajamos con los docentes en algunos talleres para ver cuáles eran las concepciones de la escuela en torno a la inclusión. Y cuáles eran las características un poco de la población de la escuela. Y las estudiantes del año pasado hicieron un diagnóstico de situación en relación a las posibilidades y las potencialidades que la escuela tenía en torno a la inclusión. A partir de ese diagnóstico, una de las necesidades que se identificó fue la creación de bibliotecas y los espacios lúdicos y de intercambio para estar incluidos en la escuela. Entonces, el grupo que este año participó de la práctica trabajó en la reconstrucción y reciclado de heladeras para transformarlas en muebles bibliotecas y en la recolección de libros y materiales, tanto de literatura infantil para que los chicos puedan interactuar e incluirse en torno a la lectura y la escritura, como de formación docente vinculada al tema de la inclusión y la integración, tanto de personas con discapacidad como en situaciones en las que el contexto requiere de procesos específicos. Un poco en ese eje estuvimos trabajando este año, en la elaboración del objeto mueble que pudiera ser de uso común y de la selección de algunos materiales que permitieran el juego, el intercambio, el diálogo en torno a procesos de inclusión.